Hoy, en Unir, Trabajar y Crecer. La seguridad ciudadana es tarea de todos. El plan departamental prioriza el enfoque de prevención. Campañas de vacunación antirrábica y acciones de educación apuntan a bajar los casos de rabia en el departamento. También hablamos sobre el protagonismo de la mujer en la historia de Bolivia. Infinita Repostería es el emprendimiento de masitas y postres que se caracteriza por su elaboración artesanal y el sabor tradicional de la casa. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos. Esto es Unir, Trabajar y Crecer, el programa oficial del gobierno departamental. Un gusto poder invitarles a que continúen con nosotros. Los adelantos, usted ya los acaba de ver. Enseguida vamos con el desarrollo. Es un placer saludarlas y saludarlos nuevamente. Bienvenidos a esta emisión que tiene un extenso alcance en el Valle Alto y Valle Bajo de Cochabamba. ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este espacio informativo del gobierno departamental de Cochabamba. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Gobernación de Cochabamba en Facebook, Instagram, TikTok y X. De esta manera empezamos. Sigues creciendo, hermosa Yacta, trópicos, valles, región andina, el cono sur metropolitana, a trabajar por un futuro mejor. Se siente el fulgor. Nuevo amanecer, orgullo de Sacochala, tomados de las manos, unir, trabajar y crecer. Unir, trabajar y crecer. Hacerle frente a los incendios, y no solamente en el caso de Cochabamba, tampoco en el oriente, más allá de donde sea la situación ubicada geográficamente, el trabajo realmente es loable. Es gente que muchas veces, de manera desinteresada, voy a decir, es decir, no son remunerados, tienen que ponerse al frente. Pero claro, siempre en coordinación con las instituciones. Es el caso de la gobernación, que esta semana ha logrado capacitar a grupos de primera respuesta y ha logrado gestionar también equipamiento, además de algunos otros elementos más para fortalecer precisamente esta lucha conjunta. Este dato y otros forman parte del resumen semanal de noticias. Para fortalecer y garantizar el patrullaje en el departamento, la gobernación entregó al Comando Departamental de la Policía camionetas, mobiliario de oficina, repuestos, llantas, material de escritorio. La inversión superó los 3 millones de bolivianos. Resultado de un operativo de control, se detectó que una agencia de empleo no cuenta con la autorización correspondiente y que presuntamente está involucrada en casos de trata y tráfico de personas. La agencia se encuentra en investigación. Una alianza interinstitucional entre la gobernación y la UCATEC posibilitó la implementación del primer observatorio departamental de turismo. Funcionarios municipales que conforman plataformas interinstitucionales de las cuencas Misque, Arque Tapacarí y Rocha se capacitaron en la elaboración de informes técnicos y planes de forestación. Equipos de primera respuesta se capacitaron en combate contra incendios forestales y recibieron donación de herramientas, medicamentos y vituallas. La Laguna Acero Cocha del municipio de Vacas fue sede del Campeonato y Festival Nacional de Aguas Abiertas, donde más de 140 deportistas del país compitieron en diferentes categorías. El tema central de esta semana tiene que ver con un factor que, a mi criterio, desde mi visión, es una determinante para que nosotros, es decir, las personas, las familias, los ciudadanos, podamos desarrollarnos en condiciones adecuadas. La seguridad, entendida inicialmente como un patrimonio, si me permite usar el término, por favor, de la sociedad, precisamente, para generar esas condiciones de desarrollo. Le invito, por favor, a seguir, el tema central de este programa, y como apertura le proponemos este reportaje.
La inseguridad ciudadana en las calles de Cochabamba es un problema latente. Los casos de violencia intrafamiliar, violaciones y feminicidios no quedan al margen. Tampoco los ciberdelitos, cuyo principal foco de atención es la captación de menores con fines de trata y tráfico de personas o extorsión. El trabajo de las instituciones públicas para la vigilancia y atención de estos delitos no son suficientes. Resulta fundamental trabajar de manera integral para prevenir la inseguridad ciudadana. El tema de seguridad ciudadana es una competencia compartida entre los niveles de Estado, es decir, de que la directriz siempre lo lleva el nivel nacional. Nosotros como gobierno departamental de Cochabamba cumplimos con lo que es las tareas establecidas. El Plan Departamental de Seguridad Ciudadana ha sido construido con una mirada de prevención, de educación y con involucramiento de la ciudadanía. Son tareas que sí o sí requieren, por tema transversal, requieren la coordinación y la participación con otras instituciones, como es el tema de la fiscalía, el tema de lo que es la policía. Es tarea de todos el tema de reducir la inseguridad que se presenta en nuestro departamento, y en ese sentido también estamos conformando lo que son los consejos de seguridad ciudadana en todos los municipios. Hemos estado viajando por diferentes lugares y hemos visto que hay todavía bastante debilidad, y por ese motivo es que nos estamos dedicando a impulsar que ese Consejo Municipal de Seguridad Ciudadana funcione, ¿no? Hemos ido a posicionar a varios consejos municipales, hemos tenido reuniones con varios de ellos para indicarles la forma de trabajo que tienen que aplicar. Hechos de violencia, microtráfico y alcoholismo, entre otros delitos, se incrementan al interior de las unidades educativas, además de la captación de menores de edad con fines de trata y tráfico de personas, causas fundamentales para priorizar la prevención en este segmento poblacional. Parte de nuestras políticas públicas es el Consejo Departamental de Trata y Tráfico, en alianza con instituciones, ONGs, fundaciones, también los municipios como la Policía Boliviana. Se han realizado las capacitaciones especialmente a aquellos que prestan estos servicios para que puedan denunciar hechos de trata y tráfico, explotación laboral, explotación sexual. Desde la Gobernación de Cochabamba se fortalece la seguridad con la dotación de herramientas de trabajo al Comando Departamental de la Policía. Manejamos tres programas. Un programa es el de alerta temprana, que es el apoyo al Comando Departamental. El otro programa es de la FNCB, que es el apoyo justamente a esa unidad. Y el otro programa es del régimen penitenciario. La entrega de motorizados, mobiliario de oficina, repuestos, llantas, material de escritorio, entre otros, forman parte de los recursos que el gobierno departamental destina para un mejor trabajo. Estas herramientas de trabajo fortalecen el trabajo que realiza la Policía Boliviana a objeto de generar sensación de seguridad en la sociedad. Esto es lo que necesita la Policía Boliviana para cumplir de manera más eficiente su trabajo. El año 2023 se destinaron más de 19 millones de bolivianos para este fin, y en octubre del 2024, 13 millones de bolivianos. Entre otros aspectos, está la implementación de un taller mecánico para motorizados policiales. Ha sido consolidado en la actual gestión departamental. Ya la policía, desde cuando empezó la gestión de nuestro gobernador, ha estado recibiendo el apoyo necesario para implementar su taller mecánico. En este momento ya está en completo funcionamiento. Como Comando Departamental de Policía hemos recibido una dotación muy importante, 5 camionetas, equipamiento y material de escritorio, roperos, carteras, colchones, repuestos, llantas para los vehículos, y también una importante cantidad de material informativo para las campañas de socialización, sensibilización, para generar una cultura de la no violencia. La dotación de combustible a motorizados policiales, además de la cancelación de servicios básicos en las cárceles públicas y dotación de prediarios para privados de libertad, también forman parte del presupuesto y las tareas que ejecuta la Dirección de Seguridad Ciudadana y Prevención. El gobierno departamental, en el marco de sus competencias y roles que desempeña, siempre estamos atentos a poder coordinar, y estamos nosotros, las autoridades, más celosos de que los recursos económicos provenientes del IDH que vayan al Comando Departamental se cumplan a cabalidad.
Fortalecer el trabajo de seguridad con un enfoque de prevención requiere el esfuerzo conjunto entre la ciudadanía y las instituciones. Así podemos avanzar en construir un entorno más seguro para todos. El norte está bien planteado entonces, ¿no? Y gracias por el contexto. Nos vamos a quedar con la idea última del reportaje, que será además el punto de partida de este diálogo. Construir un entorno seguro, es decir, con ciertas condiciones para que los ciudadanos en familia, en grupo, podamos desarrollarnos. Este tema lo vamos a desarrollar y para nosotros es una alegría poderle dar la más cordial bienvenida a quien es secretario general y de gobernabilidad. Está con nosotros el doctor Eduardo Camacho y también está el director de Seguridad Ciudadana, el coronel Johnny Corrales. A ambos les doy la más cordial bienvenida. Permítame iniciar con usted, doctor Camacho. Gracias por acompañarnos. Esto es Unir, Trabajar y Crecer, un espacio oficial del gobierno departamental. Bueno, muchas gracias, Cristian, por la entrevista. Bueno, estamos con esa tarea siempre de trabajar en beneficio y en para bien de nuestro departamento. Este tema es, yo diría, bastante recurrente. Me refiero a que hablamos permanentemente de seguridad ciudadana, o tal vez debería decir de manera más precisa, de inseguridad, haciendo una búsqueda y un registro de la incidencia de este tema en los medios de comunicación, por ejemplo, no es difícil encontrar noticias respecto a este tema. Por ejemplo, les digo, y me refiero a ambos, coronel, doctor Camacho, coronel Corrales, fíjese que hace minutos hemos hecho una revisión, ¿no? Le decía a mi equipo, a ver, busquemos las noticias que más o menos inciden, como se dice popularmente, vamos a googlear, y hemos encontrado, por ejemplo, esto, a ver, vayamos con estas referencias, ¿no? Hay noticias de este tipo, feminicidios en Bolivia, y ahí hay una especie de ranking, vamos a decir, donde, bueno, no es una posición que nos guste mucho a los cochabambinos, pero circunstancialmente estamos ahí, a la cabeza. O esta otra. Sigamos, por favor. Son noticias, les había dicho, tomadas de manera al azar, ¿no? No ha habido ningún criterio, digamos, técnico para la selección, pero eso es lo que aparece cuando uno pone seguridad ciudadana. En realidad pareciera más bien inseguridad, ¿no? Qué paradoja. Arranco con ese concepto, por favor, coronel Corrales, a tiempo de darle también la más cordial bienvenida. Ya nos ha quedado claro, en más de una oportunidad hemos hablado con usted, por ejemplo, y siempre nos ha orientado y nos ha dicho, bueno, el tema es multifactorial, pero además es tarea de todos. Perfecto. Eso nos hace ver, coronel, que seguramente hay que tomar un camino y no otro. Es decir, estamos en un momento donde hay que hacer las cosas de una determinada manera. ¿Qué me diría usted en este contexto que le planteo? ¿Cómo encaramos este tema? Bueno, gracias por la entrevista, Cristian. Realmente es importante este espacio para poder poner en conocimiento de la población estos aspectos que tú rápidamente y fácilmente has detectado, así como también el trabajo que hace la gobernación, ¿no? Entonces, un poquito yo me quiero detener en una de las publicaciones que hiciste sobre los feminicidios. De acuerdo. Y tiene que ver con la dotación que nosotros damos desde la gobernación. Tenemos un programa especial en la Dirección Departamental de Seguridad Ciudadana, que es el programa de la FENCB, apoyo a la FENCB, que tiene un presupuesto aparte. Entonces, a través de ese programa, la gobernación está imprimiendo, está adquiriendo los servicios de imprentas y de otras instituciones, de otras empresas, que la FENCB solicita como apoyo de material didáctico para hacer su capacitación. Estamos convencidos de que la solución no es investigar a partir del feminicidio, sino que parte de la solución, y quizás la más importante, es capacitar a la gente. Es decir, prevenir a la gente, exponer, visibilizar ampliamente lo que es la ley 348 y otros aspectos y otras normas legales, para que la gente pues haga conciencia y acuda a otros medios pacíficos para resolver sus controversias dentro de lo que es una relación, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, en esta última dotación, como ustedes han podido ver, hemos entregado abundante material didáctico que tienen que ver con documentos elaborados por la misma FELCB, son bípticos, trípticos, son consejos a través de abanicos,
micos, a través de CDs y otras cosas más que se utilizan regularmente en las campañas de prevención que hace la FELCB. Entonces, la gobernación ha tratado de fortalecer, de ser eficientes en ese aspecto, ¿no? Entonces, creemos que con ese apoyo que estamos dando, la FELCB va a hacer un mejor trabajo y obviamente esperamos también que se reduzca el índice de estas agresiones y posiblemente hasta de los feminicidios. Después también otro tema que he visto que es importante, que has tocado y lamentablemente no lo estamos visibilizando, es el tema de la ciberdelincuencia, ¿no? Estamos conscientes de que la cibernética, la tecnología está avanzando a pasos agigantados y creo que es nuestra obligación como instituciones, la gobernación, la policía y otras, ponernos a la par de ese avance tecnológico, ¿no? Entonces estamos esperando a través de reuniones de coordinación, quién sabe a través del Consejo Departamental de Seguridad Ciudadana, nos vamos a enfocar también en prestar un apoyo efectivo para que la policía también esté apoyada tecnológicamente. Le agradezco mucho. Yo creo que hay dos elementos ya en esta mesa de diálogo y análisis bien planteados, ¿no? El primero, que tiene que ver con la prevención, en esa tarea que usted bien describía, por ejemplo, ¿no? La policía normalmente hoy, desde mi visión, me dirán qué opinan ustedes, como que ejerce una tarea más reactiva, ¿no? Hoy lo está planteando bien usted. Tendría que no necesariamente solo generar acciones en ese momento, un elemento. El segundo, claro, cambia, ¿no? Es que todo cambia a raíz de la tecnología, el entorno y en consecuencia las formas de actuar frente a los problemas son distintos. Hoy estamos rodeados de una serie de factores tecnológicos, se ha hecho referencia. Bien, entonces estamos con el enfoque correcto en lo comunicacional. Le pregunto al doctor Camacho, secretario del área, ¿cuál debería ser entonces el enfoque en base a lo que ya hemos planteado en este escenario para ser más eficientes en el tema de seguridad ciudadana, doctor? ¿En qué línea estamos trabajando? Bueno, yo pienso de que, y creo que todos estamos convencidos de que no solamente con el trabajo de la gobernación, con el trabajo de la policía, de la fiscalía, va a reducir los índices de inseguridad en nuestro departamento. Es importante estar conscientes de que esto es, como usted lo decía, hay varios factores, es muy amplio este tema y nace inclusive esta prevención que queramos hacer, tiene que nacer desde la casa, desde el trabajo. Entonces son varios factores que influyen, pero la tarea para poder reducir, si no es erradicar, también debe partir de la educación que uno dé a sus hijos en la casa. Por ejemplo, que no se le debe tocar a la mujer, entre otros casos, en el trabajo. Entonces, por eso decía nuestro gobernador que el tema de la seguridad ciudadana o la inseguridad ciudadana es tarea de todos. Poder combatir la inseguridad en los diferentes niveles es realmente tarea de todos y todos debemos sumarnos a esta tarea que hagan nuestras autoridades. No es suficiente que la policía o la gobernación salga a las diferentes organizaciones e instituciones y haga el trabajo de prevención, sino el papá, la mamá, los maestros tienen que sumarse a esta tarea, tienen que apoyarnos de lo que está bien y el trato que se le debe dar debe existir entre nosotros los ciudadanos, ¿no? Entonces, dentro de ese marco, creo que la gobernación estamos haciendo todos los esfuerzos. Tampoco es suficiente equipar a la policía con las movilidades, con el material escritorio, equipamiento, entre otros, ¿no? Porque, como hemos visto, la policía está haciendo un trabajo coayuvando más ya a la sanción. Es decir, de que después que pasa el hecho, ya sí estamos requiriendo que la policía actúe de manera inmediata, pronta, oportuna, buscando una sanción. Cosa que ya es tarde. Entonces, sí, desde este punto de vista, se debe trabajar más en la prevención, ¿no? Bien, claro, decía nuestro coronel, de que hay varios factores, también hay varias alternativas de poder lidiar y solucionar problemas dentro de la familia, dentro de nuestra sociedad, entre otras cosas, para no llegar a lamentar pérdidas humanas, entre otras cosas. Vamos a coincidir entonces, creo que ya lo hemos hecho, la vigilancia y el control por sí mismos no son elementos que van a solucionar este frente que está hoy presente en las sociedades, ¿no? Sin embargo,
he notado que en ambas intervenciones siempre se alude a varias instancias, llamémosle instituciones. Cuando ocurre esto, en mi lectura, el desafío inmediato es generar escenarios de articulación, de coordinación, para ponernos de acuerdo hacia dónde vamos a ir y sobre todo para empezar a ejecutar, a operativizar. ¿Qué escenarios tenemos hoy, doctor Camacho, para poder lograr esto, si es que estoy bien en la lectura? Es decir, no es tarea solamente de una instancia, es de varias. Esto parte desde la casa, pero también involucra instituciones. ¿Cómo nos articulamos para actuar de manera coordinada y lograr objetivos eficientes? Bueno, para eso nosotros desde la gobernación se ha creado y se ha ido conformando, no se ha creado, sino que se ha ido conformando lo que son los consejos de seguridad ciudadana de los municipios. Estamos en esa tarea donde ya tenemos los puntos específicos para poder trabajar en estos consejos de seguridad ciudadana el tema de la prevención, ¿no? Donde están conformados por la policía, por los centros de salud del municipio, las organizaciones vivas existentes en un determinado municipio, instituciones también cívicas, educativas, que son parte de estos consejos de seguridad ciudadana, ¿no? Hemos visto que es uno de los escenarios donde de manera más masiva podamos llegar a la población, ¿no? Entonces se está trabajando en aquello, ya se han conformado varios consejos municipales de seguridad ciudadana y estamos por este lado ya incursionando con esta temática de lo que es prevención. Bien, en la formación del profesional policía, ¿qué tan relevantes son los datos, coronel? Le hago esta consulta porque, por ejemplo, he notado una tendencia en todas las carreras. En mi área, por ejemplo, se ha vuelto absolutamente determinante el dato, la estadística, la investigación, el diagnóstico preciso más allá de la suposición o de la intuición. El dato es determinante para tomar decisiones en mi campo, en la comunicación estratégica, por decir algo. En el tema de la seguridad y en el tema de la labor del profesional policía, ¿qué tan importante es el dato en su criterio, coronel? Estamos liderando en cuanto a feminicidios, ¿no? Entonces, ese es un dato totalmente objetivo que nos permite, yo pienso, no solamente a la policía ni a la gobernación, sino a todas las instituciones, de acuerdo a sus competencias, enfocar sus esfuerzos, ¿no? Entonces, la policía posiblemente realizará la investigación hasta detener al autor del feminicidio, pero sin embargo nosotros desde la gobernación y otras instituciones podremos desarrollar campañas de prevención, claro, llegar a los barrios, llegar a los municipios, donde tendríamos que, incluso aparte de impartir estos conocimientos sobre las normas que luchan contra la violencia, también darles opciones a la gente para que puedan acudir y de pronto solucionar sus conflictos pacíficamente, ¿no? Entonces, surge una serie de situaciones a partir del análisis de los datos, ¿no? Tenemos constantemente una queja que es recurrente, por ejemplo, el tema este de los robos en los centros de abasto, sí, ¿no? Entonces, creo que este delito tiene que ser ampliamente analizado porque, lamentablemente, la misma norma le da el valor que la víctima le da, ¿no? Entonces, cuando una señora, una persona que está en el mercado, le roban el celular, le roban la billetera, la cartera, por muy mínimo que sea el valor, le causa hasta un shock psicológico, ¿no? Un trauma, ¿no? Hasta le hacen caer al suelo, le pueden caer algún daño físico. Entonces, pero lamentablemente por el valor a veces no se le da importancia y aprovecha la delincuencia para seguir en la calle y seguir robando porque se beneficia de esas salidas que le da la ley, ¿no? Entonces hay que hacer ese tipo de análisis, justamente tiene que ver con los datos, ¿no?, que tú mencionas, ¿no? Sí, yo me atrevería a preguntarle ese tema porque, por ejemplo, y voy a hacer un pequeño paréntesis, en mi labor periodística hace unos años atrás, cuando íbamos en busca de datos, no siempre coincidían, coronel, ¿no? La FELCB te daba un dato, la fiscalía otro y así, ¿no? Entonces, parecía que no teníamos datos consolidados. Entonces, si no tenemos datos que nos ayuden a hacer un diagnóstico preciso de la realidad, ¿cómo diseñamos las políticas sociales? En ese sentido, doctor Camacho, ¿cómo estamos viendo este tema en el caso de la gobernación? Es decir, la instancia que debe ser la responsable de encarar políticas de desarrollo, ¿en base a qué tomamos decisiones hoy para hacer este diseño? Bueno, para esto justamente los datos nos tienen que apoyar como indicadores, ¿no? Entonces, claro, es muy importante
que los datos ya no sean tan alarmantes, sino nuestro objetivo siempre va a ser reducir los datos que se van disparando, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, también desde la gobernación tenemos políticas, pero no hay que olvidarse siempre, y reitero en esto, de que el tema de seguridad ciudadana es inclusive una competencia compartida entre los diferentes niveles de gobierno o de Estado, ¿no? Estamos hablando del nivel central, departamental y municipal. Justamente por esta razón es que los planes municipales, departamentales, están articulados al Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, ¿no? Es decir, que no nos desmarcamos los departamentos ni los municipios del Plan de Seguridad Nacional, ¿no? Entonces, en este marco, también en esa directriz que haga ya el Plan Nacional, tiene que tomar en cuenta, pues, estos aspectos y estos indicadores, justamente el tema de feminicidios, entre otros delitos que están liderando, por así decirlo, para poner mayor énfasis en la lucha contra estos delitos, ¿no? Entonces, es importante que la población conozca de que los planes municipales, departamentales en tema de seguridad ciudadana están estrechamente articulados al Plan Nacional de Seguridad Ciudadana. Queda claro entonces, entre otras cosas, que es muy importante la labor de prevención. No es la única, pero hay que darle su lugar, un poco más de relevancia, probablemente tomando en cuenta el antecedente histórico. Pero, por supuesto, no vamos a eludir temas que estamos conscientes se debe informar como institución pública, como gobierno departamental. La inversión, por ejemplo, y voy a compartir este dato con ustedes, por favor, en un cuadro, me apoyo, voy al antecedente, 2023. Esas son las referencias con un 97.45% de ejecución presupuestaria. Vamos ahora al 2024, tomando en cuenta, por supuesto, que estamos en tránsito, ¿no? Hasta la fecha tenemos una ejecución superior al 80%, cercana al 90%. ¿Cómo nos ha ido en esta labor, coronel, atendiendo los requerimientos del comando policial, otras instancias? ¿Cómo se atiende estos requerimientos, que me imagino son varios y de diferente naturaleza? Sí, Cristian, gracias por la pregunta. Creo que a través de estos datos que se ha expuesto, podemos ver el esfuerzo que hace la gobernación por cumplir y apoyar eficientemente a la policía, ¿no? Sabemos que la policía necesita todo este equipamiento para servir, para hacer mejor su trabajo y servir mejor a la sociedad, a la población. Desde ese punto de vista, por instrucciones de nuestro hermano gobernador, desde la Dirección Departamental de Seguridad Ciudadana, liderada acá por el doctor Camacho, es que se ha hecho todo lo posible para superar todas las trabas administrativas, burocráticas, la fluctuación de los precios de mercado, la escasez de los equipamientos y otros aspectos que no contribuyen a la rapidez con la cual nosotros quisiéramos dotar. Sin embargo, como han podido ver ustedes a la fecha, en la presente gestión, ya tenemos más del 86% del presupuesto ejecutado, pese a los recortes financieros. Hace dos días han sido testigos de la entrega de un abundante equipamiento, que es lo que la policía pide para hacer su trabajo, ¿no? Ellos a través de un POA solicitan lo que creen que necesitan para que sus policías estén mejor equipados, quizás condiciones de trabajo adecuadas, quizás equipamiento para que hagan mejor su trabajo, incluso mantenimiento. Y como podemos ver ahí, tenemos en sus requerimientos no solamente el costo, sino en el detalle. Tenemos casilleros, escritorios, tenemos material de escritorio, hojas, toners, impresoras. Tenemos para su centro de mantenimiento, hemos comprado herramientas el año pasado por una suma considerable. Hemos comprado repuestos que antes parece que no tenían, y ustedes saben que esos vehículos trabajan a veces 24 horas al día, realizan viajes largos, entonces necesariamente necesitan un mantenimiento, y por eso la gobernación ha hecho todo el esfuerzo necesario para conseguir lo que la policía nos ha pedido y lograr entregarles. Este año de la misma manera, este año tenemos una preocupación, puesto que la solicitud que nos ha hecho la policía, hemos encontrado que han pedido repuestos para sus carros bomberos. Lamentablemente, las empresas que proveen esos repuestos, que son especiales, no se han presentado. Entonces, esos aspectos a veces demoran en el apoyo que nosotros pudiéramos dar. Sin embargo, hacemos todo lo posible y esperamos que hasta dentro de un mes podamos cumplir incluso hasta el 100% de lo que ha solicitado la policía. Y esto es importante porque, lamentablemente, en algunos lugares donde son alejados, en los municipios que son alejados,
Al parecer esta ayuda no es tan efectiva, no llega, ¿no? Quizás por la distancia y otros factores que estamos analizando. Por eso es que estamos viendo la posibilidad de coordinar con los municipios, coordinar con las alcaldías, con la policía del lugar, para que los requerimientos vayan insertados en su POA y podamos adquirir, porque es la forma en que la ley a nosotros nos permite hacer estas adquisiciones. No hay otra manera. Claro, claro. Es decir, es un trabajo coordinado, es un requerimiento que ustedes reciben, ¿no? A partir seguramente de una identificación que hace la policía y la gobernación responde. Lo aclaraba antes, sin embargo, el doctor Camacho decía, no es una competencia solamente de la gobernación, sino es una competencia compartida, ¿no? Quiero cerrar con usted este tema, permítame, coronel, porque hizo referencia a un taller de mantenimiento. Yo creo que eso es bueno remarcar un poquito, porque no es algo que hayamos visto antes, ¿no? Sino más bien lo que no sé si de manera precisa o más bien exagerada se suele ver es a veces que los automotores se descartan demasiado rápido o finalmente cuando corresponda. Realmente no quiero entrar en esa materia, no es el objetivo, pero no se hace un ejercicio, digamos, sustentable y eficiente de mantenimiento de la maquinaria. Creo que hoy sí. Voy con usted con ese tema, por favor, para cerrar ese tema. Claro que sí, Cristian. Un poco específicamente hablando, puntualizando, en el programa de apoyo al comando departamental, que se llama Programa de Seguridad Ciudadana y Alerta Temprana, el año pasado se ha ejecutado su presupuesto hasta un nivel del 99.66%, ¿no? Casi el 100%. Esto se ha dividido en dotación de combustible por más de 1 millón de bolivianos, casi 1.200.000, repuestos y accesorios para su centro de mantenimiento por más de 300.000 bolivianos. También se ha comprado herramientas y maquinarias que ellos nos han solicitado más o menos más de 70.000, como 70.000 bolivianos aproximadamente. Entonces, con eso es que ya su centro de mantenimiento ha estado prestando un apoyo efectivo a las unidades motorizadas que ellos tienen, ¿no? Este año también estamos adquiriendo repuestos para motocicletas y estamos adquiriendo, como le dije hace rato, repuestos para sus carros bomberos. Entonces, esperamos que con eso la policía pueda prestar un apoyo efectivo a la población, pueda llegar más rápidamente para auxiliar a cualquier persona que esté en situación delicada. Cierro definitivamente con usted, doctor Camacho, simplemente haciendo referencia a este desafío, ¿no? De poder ser lo más eficientes posibles en la inversión en un momento de crisis. No estoy hablando de crisis solo de la gobernación, estoy hablando de una crisis, dicen, global, eso es cierto, pero que es evidente a nivel nacional. ¿Cómo queremos cerrar esta gestión? ¿Cuáles son las perspectivas? Con eso concluyo con usted, por favor. Bueno, desde la gobernación manejamos lo que son una parte de los recursos provenientes del IDH tenemos que destinar por ley a lo que es seguridad ciudadana. Estos recursos tenemos que invertir de manera efectiva y en ese sentido actualmente estamos en una inversión del 86%, ¿no? Pero quiero aclarar también de que estos 86% de inversión es del total del presupuesto y no nos llega pues el total del presupuesto a la gobernación para poder ser más efectivos tal vez en esta inversión que hagamos, ¿no? Pero sin embargo estamos ahí, ya tenemos un par de meses para concluir el año y creemos que a diciembre, al 31 de diciembre vamos a cesar con un 99.9% de inversión. Muy bien, les agradezco. Gracias, coronel. Doctor, un gusto. Y seguramente pues tendremos otra oportunidad más adelante. Gracias. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias. Vamos a continuar nosotros. Tenemos todavía más para contarle. Sabemos que a lo largo de la historia han existido mujeres que han luchado por los derechos femeninos y por nuestro país. Pero veamos cuánto saben ustedes sobre mujeres que han dejado historia en la huella, que han dejado huella en la historia de Bolivia. Trivia Cochala. Veamos cuánto sabes sobre las mujeres que dejaron huella en la historia de Bolivia. ¿Qué líder indígena luchó contra la colonia junto a Túpac Katari? Bartolina Sisa. ¿Qué heroína fue reconocida como coronela en Argentina? ¡Excelente! ¿Quiénes hicieron frente al ejército español en la colina de San Sebastián? ¡Muy bien! ¿Qué mujer luchó contra la desigualdad e injusticias sociales?
Zamudio. Esto fue Trivia Cochala. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como Gobernación de Cochabamba en Facebook, Instagram, TikTok y X. Además, puedes sintonizar nuestro programa Compartiendo Salud y también nuestro espacio Unir, Trabajar y Crecer. Además, puedes acceder a la información gracias al semanario digital como Gobernación al Día. En nuestro país, las mujeres se han caracterizado por ser valientes y luchadoras que han aportado en la historia de Bolivia de diferente manera. Y es por ello que en homenaje al nacimiento de una importante figura femenina, Adela Zamudio, el 11 de octubre se conmemora el Día de la Mujer Boliviana. ¿Sabías que en Bolivia hubo una mujer que revolucionó la literatura y la lucha por los derechos femeninos? Adela Zamudio fue una cochabambina que en su época lideró la lucha por los derechos de las mujeres, la igualdad de género y la educación femenina en Bolivia. A través de su poesía y escritos denunció injusticias y limitaciones que sufrían las mujeres. El Día de la Mujer Boliviana se conmemora cada 11 de octubre en honor a su nacimiento. El valor de una mujer no tiene límites. Tu lucha, mi lucha, nuestra lucha. Siente el latido de la fuerza de la unidad. El trabajo es la semilla que cultivamos juntos, día tras día. Estamos construyendo un lugar donde la oportunidad de crecer se hace cada vez más evidente. Porque en La Yacta sabemos que cuando nos unimos, cuando trabajamos juntos, podemos alcanzar cualquier meta y superar cualquier desafío. Gobernación de Cochabamba. Unir, trabajar y crecer. Cada gota cuenta. Y cada acción también. El agua es vital para la vida y es importante para el desarrollo de nuestras actividades cotidianas. Por ello, es fundamental cuidarla. Debemos hacer un uso eficiente, responsable y solidario del agua. Por una cultura del cuidado del agua. Cuidemos el agua, cuidemos la vida. Gobernación de Cochabamba. Unir, trabajar y crecer. Les presento a Jacu, tu tarjeta de información digital. Lo único que debes de hacer es escanear el código QR y acceder a los contactos de las diferentes dependencias de la Gobernación de Cochabamba. Conoce a nuestras autoridades y la ubicación de sus oficinas. Mantente informado del trabajo que llevamos adelante. Accede a las convocatorias públicas y al informe de la rendición pública de cuentas. Avanzamos hacia un gobierno abierto, participativo y transparente. Solo con Jacu, tu tarjeta de información digital. A lo largo de la historia, las mujeres han demostrado determinación y fuerza. Hoy conoceremos algunas mujeres a lo largo de la historia que han sido líderes. El papel que cumplieron en la historia muchas mujeres bolivianas reivindicaron su rol en cuanto a liderazgo, fortaleza y determinación en diferentes épocas y contextos sociales. Bartolina Sisa luchó durante la colonia junto a su esposo Julián Apaza, organizó campamentos militares y fue una gran lideriza cuando estalló la insurgencia indígena de 1781. Juana Azurduy luchó en la Guerra de la Independencia, convirtiéndose en comandante de las guerras, formando la Republiqueta de la Laguna y representó también la lucha armada indígena. Las heroínas de la Coronilla, que en 1812 lucharon durante la Guerra de la Independencia del Alto Perú, enfrentándose al general José Manuel de Goyeneche y a su ejército. Adela Zamudio, considerada precursora del feminismo en Bolivia, a través de sus libros y poesías reflejaba la vivencia de las mujeres en el siglo XIX y los derechos que ellas no gozaban en comparación a los hombres, como la educación y el voto. El 11 de octubre se celebra el Día de la Mujer Boliviana en conmemoración a su nacimiento. Domitila Barrios de Chongara fue pionera de las mujeres líderes de los movimientos mineros debido a que lideraba protestas y huelgas. Participó en el combativo Comité de Amas de Casa del siglo XX. Ana María Romero, escritora, periodista y activista boliviana, en 1998 fue designada como la primera defensora del pueblo. También fue exministra de Estado y senadora. Dedicó su vida a promover la democracia y los derechos humanos con especial atención a los más desfavorecidos de la sociedad boliviana.
Actualmente, muchas mujeres bolivianas se destacan tanto dentro como fuera de nuestro país. Detrás de cada gran mujer existe una historia que la convirtió en guerrera. Es importante cuidar nuestra salud, pero también es primordial cuidar la salud de nuestras mascotas. Y recuerda que la tenencia responsable de nuestros peluditos es responsabilidad nuestra. La vacunación contra la rabia es la principal forma de prevenir la enfermedad en mascotas, precautelando así la vida de la población. La importancia que tiene la vacunación a los perritos y gatos es muy importante porque de esa forma se previene la enfermedad de la rabia. Previniendo la enfermedad de la rabia en los animales, lógicamente nosotros vamos a prevenir la rabia en los seres humanos. Los animalitos deben ser vacunados a partir del mes de edad y posteriormente tienen que recibir una vacuna anual. Estas vacunas son totalmente gratuitas y están disponibles para toda la población, tanto en nuestros establecimientos de salud, así como en los centros municipales de zoonosis. La responsabilidad en la prevención de la rabia tiene que ver sobre todo con la actitud de la población respecto a su mascota. Entonces, recomendar a la población de que la tenencia de animales es muy importante. Nosotros les damos el carnet de vacunas a los dueños de los animales. Cuando ocurre alguna situación, a veces no guardan ni el carnet de vacuna y no sabemos nosotros si está vacunado. Sí, le he hecho vacunar, pero sin embargo ellos no tienen el respaldo para demostrarnos de que está vacunado el animalito. Es importante concientizar a la población que tenga que cuidar el carnet de vacuna, que tenga que cuidar a su mascota, porque la mascota también es un animal donde se tiene que cuidar y tiene que ser responsable. Es importante tomar en cuenta que cada persona es responsable de su mascota, ¿no? Y asimismo tiene que garantizar el buen cuidado de este animalito y que no represente un riesgo a la población. Entonces, vacunando a este animal y teniéndolo en las condiciones adecuadas y que no esté saliendo a la calle y no se exponga a riesgos de contraer una enfermedad como es la rabia. A pesar de los enormes esfuerzos del personal de salud, el número de casos de rabia aún no dan tregua y continúa siendo un grave riesgo para la salud pública. A nivel departamental se han registrado lo que va el año, desde enero hasta el mes de septiembre. Tenemos 23 casos positivos de rabia canina en diferentes municipios del departamento de Cochabamba. La característica principal de los animales que han enfermado son animales no vacunados, animales que se encontraban en situación de calle, podríamos decir, a pesar de que tenían propietarios, se encontraban mayormente en la calle. Y por lo tanto, nuevamente recordar a la población que es importante que estos animales permanezcan en sus domicilios y que estén vacunados. En el contexto actual de la rabia, el personal de salud realiza acciones destinadas a lograr el escudo de protección óptimo a través de la vacunación. El programa de rabia es uno de los pilares con los que se maneja el sistema de salud. Y este programa de rabia hace que nosotros todos los días estemos vacunando a los cachorros, perros o gatos que trae la comunidad. Fuera de eso hacemos ciertas campañas anuales o bianuales, semestrales, y donde tratamos de que sean masivos, ¿no? Pero cuando tenemos un caso de mordedura de perro, que es muy común en nuestro medio por los perros callejeros o alguna otra circunstancia, nosotros manejamos bajo un esquema que está dentro de la norma. La agresión de perros es alta, por ello, ante una mordida, es indispensable tomar las medidas necesarias. Lo primero que tiene que hacer nuestra población en caso de mordedura de perro o de gato, tiene que lavarse con agua y jabón. Lavar la herida con agua y jabón varias veces y luego el segundo paso muy importante es cumplir el protocolo de asistir a un servicio de salud. En el servicio de salud nosotros tenemos el manejo de protocolo de qué decisión vamos a tomar de acuerdo a ver si el perro es conocido o el perro es desconocido. Si el perro es conocido, nosotros tenemos que vigilar al perro 15 días. En coordinación con zoonosis, o se lleva al animal y ellos hacen el seguimiento teniéndoles en zoonosis 15 días.
Allá hay veterinarios, hacen todo un control en estos 15 días y nosotros vamos registrando cómo se torna el animalito durante estos 15 días. Lo que nosotros tenemos que trabajar y seguir trabajando como población y parte en salud es la parte de la prevención y la tenencia responsable. Lo más importante que tenemos que hacer es eso. Al tener nosotros la tenencia responsable, estamos prácticamente trabajando en varios pilares. Uno de los pilares es la tenencia responsable, en que el dueño propietario de la mascota tenga que tener esa responsabilidad de llevar a vacunar a su cachorro y también tenga la responsabilidad de cuidar a este cachorro, de no salir a la calle, de no provocar lesiones a terceras personas. Entonces, la tenencia responsable del propietario es muy importante. La experiencia de años de trabajo han demostrado que el principal problema para el control de la enfermedad de la rabia es la poca responsabilidad de la población que no vacuna a sus mascotas. La prevención antirrábica es importante y el cuidado de nuestras mascotas también, por supuesto. Pero para tener más detalles sobre este tema, tenemos el grato honor de acá de nuestra invitada profesional médico del Servicio Departamental de Salud, Ingrid Álvarez. Bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, nosotros desde el Servicio Departamental de Salud, pues prestos para poder dar una información a la población y que esta población sea pues una población que conozca nuestras necesidades y sobre todo cuáles son las necesidades que tenemos nosotros para prevenir que la población ya no tenga más estos casos de rabia. Exactamente, me llama la atención esta palabra que indica, ¿no? La prevención, algo muy importante para todos nosotros porque debemos cuidar a nuestros animalitos, porque cuidar su salud de ellos también es cuidar la nuestra. Exactamente, nosotros desde el Servicio Departamental de Salud, nosotros vamos viendo que tenemos que tener una responsabilidad y hacemos lo que es la parte de la prevención y la promoción. En esto de la prevención y la promoción, como bien se veían en el video, nosotros tenemos que tener esa parte de la tenencia responsable. La tenencia responsable es vital, ya que de esta manera pues vamos a prevenir que más mascotas tengan lo que es la enfermedad de rabia y bueno, pues al que esas mascotas ya no tengan casos de rabia, nosotros vayamos mitigando lo que es la enfermedad de la rabia humana, porque el departamento de Cochabamba lamentablemente es el tercer departamento que cuenta con mayor cantidad de población felina canina. Y pues somos el primer departamento, aunque no es grato decir de que nosotros somos el primer departamento que tiene casos de rabia, entonces de rabia canina, ¿no? Entonces en ese punto nosotros tenemos que trabajar como población, como personal médico de salud, los centros municipales de zoonosis, en bajar estos niveles. En esa gestión, por ejemplo, hemos trabajado bastante, se ha hecho un trabajo arduo, pero nosotros tenemos que trabajar y seguir haciendo la concientización a esa población. Esa es la población que tiene que llevar a vacunar a sus mascotas y, como bien dijimos, pues también tiene que preservar a su mascota dentro de su domicilio y evitar que esta provoque lesiones a otras personas. Exactamente, y este trabajo se va realizando año redondo, ¿verdad? Sí, evidentemente, nosotros todos los días, los 365 días del año, nosotros tenemos en los establecimientos de salud de los 48 municipios que tiene el departamento, tenemos lo que es la parte de la vacunación, una vacuna que estamos trabajando a que no falte, a que siempre esté presente en estos establecimientos y que en cualquier momento la persona que tiene ya un animalito de un mes de vida, como decíamos, pues ya tenga esta vacuna y ese sea ya un animal protegido y un animal que no presente los casos de rabia. Exactamente, pero muchos desconocemos en qué edades, ¿no? Nos decían los animales pequeñitos, ¿desde qué edad hay que vacunarlos a estos animales? Sí, evidentemente, nosotros por ejemplo, hacemos por la parte epidemiológica, nosotros tenemos que hacer vacunar a nuestras mascotas desde el primer mes de vida, ¿no? Ese primer mes de vida que es importante tanto en los felinos como en los caninos, hacer vacunar a nuestras mascotas para que estos estén libres de lo que es la enfermedad de la rabia y posteriormente cada año. Pero también es muy importante que la mascota se quede dentro de la casa, esté un centro, esté protegido, no saliendo, porque a veces dice, yo hago vacunar a mi mascota en la campaña, bien, me queda, pero todo el tiempo está en la calle, peleándose con otros animales, en contacto con otros animales que le pueden causar daño o contagiar tal vez la enfermedad. Entonces,
entonces no vamos a poder estar seguros de que nuestra vacuna sea realmente 100% efectiva, porque está teniendo contacto tal vez con perros enfermos y no vamos a poder garantizar eso. Pero sí garantizamos que un perro que está vacunado y está todo el tiempo en la casa, pues la vacuna es efectiva 100% un año. Por eso es de que la campaña de vacunación que realizamos nosotros es anualmente. Entonces, cada año tenemos que hacer vacunar a nuestra mascota para que esta nuestra mascotita, perrito, gatito, pues esté vacunada y esté protegida de esta enfermedad que es la rabia. Exactamente, pero no solo los recién nacidos, no hace un mes, sino que a mí me da la curiosidad tal vez de saber, porque muchos tenemos cachorritas que están en premiaditas, ya están en su gestación, ¿no? ¿Ellas pueden ser vacunadas? Sí, todos los animales tendrían que ser vacunados. Como bien dice, la vacuna tendría que ser desde el mes de vida, animales que están en gestación, animales que están dando de lactar, porque la vacuna es una vacuna inocua, es una vacuna que más bien nos protege y más bien de esa manera también estamos protegiendo y dando inmunidad a esos cachorros que están por nacer o a los cachorros que están dando de lactar los animales, ¿no? Entonces es muy importante porque a veces dicen, no, es que está preñada, mejor no la vacunamos, es que está dando de lactar, es que los gatitos son muy chiquitos en el mes, pero hemos tenido en el departamento casos positivos de 30 días de nacido. O sea, no es una historia que nos han contado o es en libros, ¿no? Sino es que realmente nosotros lo hemos vivido y a veces no vemos ese riesgo. Y por un niño, por ejemplo, un gatito de un mes, nosotros hemos tenido que vacunar como a 14 personas, porque esas personas han estado en contacto. Obviamente, un cachorro, un animal pequeño es muy tierno, todo el mundo lo quiere agarrar, todo el mundo está con él y entonces ha habido muchos contactos, ¿no? Pero lamentablemente ha salido positivo. Al salir positivo, pues hemos tenido que hacer de manera preventiva todo lo que es la parte de la vacunación y hemos tenido que vacunar a todas esas personas. Y seguramente también se deben tener cuidados con nuestras mascotas después de la vacunación. ¿Cuáles serían? Claro, los cuidados más grandes que nosotros deberíamos tener con una mascota, pues es de que no salga a la calle, no esté en contacto con otras personas, tal cual es una vacunación que puede recibir una persona, ¿no? Algunas veces puede producir un poco de decaimiento, un poco de malestar, pero como bien digo, la vacuna, por lo menos en lo que hemos tenido de experiencia, es una vacuna que no ha causado mayor complejidad y riesgo, por ejemplo, ¿no? Entonces, realmente esto de la vacuna es una vacuna certificada, una vacuna que es muy buena, es una vacuna que es totalmente gratuita, no tiene costo y realmente está certificada por mecanismos internacionales como la OPS, la OMS, que son los que hacen llegar la vacuna aquí al país. No, entonces no tenemos que tener ninguna desconfianza de la vacuna, por ejemplo, decir que es de mala calidad o que no es buena, ¿no? Más bien agradecer a que estas entidades pues también se preocupen por nosotros y que tengamos una vacuna de alta calidad. Exactamente, es muy importante recalcar esto a la población para ir terminando, de que tenemos que cuidar a nuestras mascotas y qué mejor haciendo con la prevención. Exactamente, y la prevención, lo que hemos dicho nosotros y siempre vamos a decir, y de esa manera también han erradicado la rabia en otros países, es mediante la vacunación. O sea, vacunar, vacunar y vacunar a nuestras mascotas va a ser la manera más satisfactoria que vamos a tener nosotros de erradicar lo que es esta enfermedad de la rabia. Muchísimas gracias, gracias por haber venido al programa Unir, Trabajar y Crecer. Bueno, muchísimas gracias, estoy encantada desde el Servicio Departamental de Salud, pues el asistir a sus entrevistas. Exactamente, quedémonos con esas palabras, debemos prevenir para poder cuidar a nuestras mascotas. Hoy presentamos Maxi Ducha. Atención, guardianes. Peligro. Se ha detectado una persona que ya lleva más de 20 minutos en la ducha. Entendido. Debemos proteger el agua. Alto. No desperdicies. Bañarse en la ducha significa gastar hasta 20 litros de agua por minuto. Cuide el agua y sea consciente del tiempo que pasas bajo la ducha. Bien hecho, guardianes. Las pequeñas acciones hacen la diferencia. Cuidemos el agua. Así protegemos nuestro futuro. Gobernación de Cochabamba. Unir, trabajar y crecer. El cuidado de la madre tierra es parte de nuestra identidad. Cada árbol que plantamos es un compromiso con el futuro. Cada árbol es un legado de vida y esperanza. Cada árbol es un Cochala comprometido con el cuidado del medio ambiente. Potenciemos la forestación y reforestación para incrementar y restaurar la cobertura forestal de bosques y suelos degradados. Gobernación de Cochabamba. Unir, trabajar y crecer. Bueno, antes de concluir, vamos a revisar las noticias en quechua.
Suma Causa y Canapac, Zapap, Unchay, Nogan, Chispac, Maigen, Chuscay, Gobernación Departamental, Cochabamba, Manta, Jaiwas, Pacarga, Garantizanapa, Chay, Sutisga, Patrullaje, Cay, Comando Departamental, Policía, Ma, Camionetas, Mobiliario de Oficina, Repuestos, Llantas, Material de Escritorio Ima, Cay, Vales, Pacarga, 15 Juno, Bolivianos. Cae Agencia de Empleo Sutisga, Manacas Gachu, Autorización Huan, Picuna Cancu, Jahuasga, Trata y Tráfico, Runas Manta, Ajina Huillas Bacán, Cae Ucupi de Investigación Sutisga. Cae Alianza Interinstitucional, Gobernación Huasi Juan, UKT, Hatun Yachay Huasi Ima, Posibilitas Pacarga, Ñaupa Manapanapa, Ñaupa Caj, Observatorio Departamental de Turismo Sutisga. Funcionarios municipales, Alcaldía Sucumanta, Jaguariz Pacarganku, Cay Plataformas Interinstitucionales Nisgas, Chay Cuencas, Misque, Arque, Tapacarí, Rocha Ima, Umachacus Pacarganku, Elaboración de Informes Técnicos, Ruas Pacanancupa, Chay Plan Deforestación, Sachastar Punapaj. Equipos de Primera Respuesta Sutisga, Umachas Pacarganku, Maigenchus Maganakunapa, Kai Laura Igunaswan, Paiguna Hap Ispacarganku, Herramientas, Hampikunasta, Bituayastawan, Ima. Laguna Cero Cochapi, Kai Bacas Yactamanta, Apacus Pacarga, Chay Sutisga, Campeonato Festival Nacional, Yacus Kicharisgas, Chayman Riz Pacarganku, Pachactahuachunca, Deportistas, Bolivia, Suyun Chigmanta, Tinkus Patacarganku, Tukuy Categorías Pac. Bueno, hemos llegado al final del programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Será hasta dentro de 7 días. Ha sido un gusto acompañarlos en este informativo el día de hoy. Ha sido un placer para todos nosotros compartir todo este tipo de informaciones. Nos vemos dentro de 7 días. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Gobernación de Cochabamba en Facebook, Instagram, TikTok y X. De esta manera hemos llegado al final. Ha sido un placer compartir este espacio informativo con ustedes. Hasta la próxima. Permiso. Sigues creciendo, hermosa Yacta. Trópicos, valles, región andina. El cono sur metropolitana. A trabajar por un futuro mejor. Se siente el fulgor de un nuevo amanecer. Orgullo de ser Cochala, tomados de las manos, unir, trabajar y crecer. Unir, trabajar y crecer.